Problemas en Marte. Persisten las dificultades con el dron helicóptero. Ingenieros de la NASA determinan que el Ingenuity necesita una modificación y reinstalación del software de control de vuelo. Un proceso que, según la NASA, llevará tiempo, por lo que queda indefinida la nueva fecha de vuelo. Mientras, surgen preocupaciones ante las tormentas de arena que se están generando muy próximo al dron helicóptero. Tenemos los videos exclusivos y les explicamos cómo estos incidentes impactan la misión de exploración del rover Perseverance. Con esta publicación, se ha dado a conocer la más reciente situación del helicóptero Ingenuity. Actualización de Mars Helicopter. El Ingenuity está saludable, pero necesita una actualización del software de vuelo. Si bien el desarrollo del software es sencillo, validarlo y vincularlo llevará tiempo. Estableceremos una nueva fecha de vuelo la próxima semana. Adicionalmente, se emitió esta nota de prensa aclaratoria donde se ofrecen importantes detalles, titulada "El trabajo avanza hacia el primer vuelo del Ingenuity en Marte". Veamos todos los detalles de esta importante comunicación de la NASA y les vamos a mostrar videos exclusivos de las tormentas de arena más recientes generadas próximo al dron helicóptero. Vamos a ver qué dice la NASA sobre el riesgo que representan estas tormentas de arena para la misión. Pero antes, te pido que nos apoyes dándole me gusta a este video y que te suscribas activando las notificaciones para, con tu apoyo, poder seguir generando diariamente videos interesantes sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Cuento contigo en este esfuerzo por brindarles contenido educativo. La más reciente publicación oficial de la NASA sobre el helicóptero Ingenuity dice: el equipo de Ingenuity ha indicado una solución de software para el problema de secuencias de comandos identificados el 9 de abril, durante la realización de una prueba de giro de alta velocidad planificada para los rotores del helicóptero. Durante el fin de semana, el equipo consideró y probó múltiples soluciones potenciales a este problema y concluyó que una pequeña modificación y reinstalación del software de control de vuelo en el Ingenuity es el camino más sólido a seguir. Esta actualización de software modificará el proceso mediante el cual se inician los dos controladores de vuelo, lo que permitirá que el hardware y el software pasen de forma segura al estado de vuelo. Las modificaciones al software de vuelo se están revisando y validando de forma independiente en estos días en los bancos de pruebas del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Si bien el desarrollo del nuevo cambio de software es sencillo, el proceso de validarlo y completar su alcance ascendente a Ingenuity llevará algún tiempo. Un cronograma detallado para reprogramar la prueba de giro de alta velocidad y el primer vuelo aún está en proceso. El proceso de actualización del software de control de vuelo de Ingenuity seguirá los procesos establecidos para la validación, con pasos cuidadosos y deliberados para mover el nuevo software a través del rover en la estación base y luego al helicóptero. Los hitos intermedios incluyen: diagnosticar el problema y desarrollar posibles soluciones, desarrollar, validar y cargar software, la carga del software de vuelo en los controladores de vuelo, reinicio o booteo del Ingenuity con el nuevo software de vuelo. Una vez superados estos hitos, prepararemos al Ingenuity para su primer vuelo, que llevará varios soles o días de Marte. Nuestra mejor estimación de una nueva fecha de vuelo objetivo es fluida en este momento, pero estamos trabajando para lograr estos hitos y establecer una fecha de vuelo la próxima semana. Confiamos en la capacidad del equipo para superar este desafío y prepararse para el histórico primer vuelo motorizado controlado de Ingenuity en otro planeta.
el helicóptero Ingenuity sigue estando saludable, en óptimas condiciones. Las funciones críticas como la energía, las comunicaciones y el control térmico son estables. Es de esperarse que una demostración tecnológica como esta se encuentre con este tipo de desafíos cuando se trabaja en tiempo real. El enfoque de alto riesgo y alta recompensa que hemos optado para el primer vuelo controlado y motorizado en otro planeta nos permite ampliar el rendimiento en formas que no podríamos con una misión diseñada para durar años como Perseverance. Paralelamente, mientras el equipo del Ingenuity hace su trabajo, el rover Perseverance continuará siendo ciencia con su conjunto de instrumentos y se está preparando para una prueba de demostración de la tecnología MOXIT, que es la que permite generar oxígeno a partir del dióxido de carbono en Marte. Aquí vemos al dron helicóptero Ingenuity muy próximo a una tormenta de arena, lo cual incrementa los niveles de polvo y arena en el área donde se encuentra. La NASA ha explicado que esas tormentas de arena no representan peligro para el Ingenuity, debido a las características tan particulares del planeta Marte. Esas tormentas no tienen la intensidad ni el impacto para poner en riesgo al dron helicóptero. Adicionalmente, el incremento en los niveles de polvo no afecta la capacidad de carga energética de los paneles solares. Lo que sí será importante es tomar las medidas previsorias para que al momento en que se realice el primer vuelo se cuenten con las mejores condiciones y no existan este tipo de riesgos. Les dejamos con algunas de las imágenes y videos más recientes tomadas en Marte. Como de costumbre, estamos muy agradecidos de que se informen y actualicen con nosotros. Es un placer que podamos brindarles las principales noticias, tendencias y novedades en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. No dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos identificas como ING Morrison y visitar audienciaelectronica.net. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y les invito a que nos reencontremos en una próxima entrega.